A un lado Tarek Misian, al otro Mohamed Hadou Moussa, y los dos juntos el tándem Coalición por Ceuta, Partido Democrático y Social, unidos para presentarse a las próximas elecciones del 26 de mayo, con Misian de número uno. El acto de presentación de la candidatura ha tenido lugar este martes en el restaurante Sabroso del Poblado Marinero, ante los fieles de unos políticos que llevan años en la brecha. Moussa ha resaltado que algunos de los integrantes de esta coalición militaban antes en otras formaciones, en su caso en Izquierda Unida. Ahora unidos anuncian su intención por enarbolar una lucha contra las injusticias. Presentamos en esta candidatura joven, con gente veteranos también, para intentar cambiar las cosas dentro de la Asamblea siempre que lleguemos. Lo único que pedimos es oportunidad a los ceutíes para que esta formación política o esta coalición de los dos partidos pues llegue y que en la Asamblea de Ceuta se escuche la voz del pueblo, la marginación, la falta de respeto que tiene el Partido Popular hacia la ciudadanía en general. Ceuta prácticamente está arruinada económicamente, políticamente no hablemos más. Y bueno, y el puerto, la frontera, las naves, el comercio en general. Por lo tanto, creemos que tenemos hueco en la Asamblea para poder, siempre claro, con el permiso de la ciudadanía, para poder llegar y luchar por la clase más desfavorecida. Misian ha dicho que se presentan en coalición y no apoyando a otras formaciones porque éstas les han rechazado, a pesar del interés único que existe de evitar el avance de la derecha. No ha dado nombres, pero se ha referido a un partido encabezado por una mujer como el que les habría plantado, en clara alusión a MDIC. Nosotros nos hemos reunido con otra formación política, que todos sabéis, en dos ocasiones. Hemos ofrecido liderar a esa persona, mujer, esa coalición, y hemos sido rechazados en dos ocasiones. Por eso queremos transmitir a la ciudadanía que Coalición por Ceuta, Partido Democrático Social de Ceuta, quiere la unión y la unidad de todos, pero si hemos sido rechazados tendremos el derecho de presentarnos, somos autónomos y por eso es una pregunta que todos nos hacen en la calle y por tanto queremos la unión. Ahora, si hemos sido rechazados tendrán que hacer la pregunta a esa formación y a ver los motivos que ella tiene pues para no unirse y tanto ansia tiene la ciudadanía para esta unión.